Vamos con el siguiente reportaje acerca de la Laguna La Mina. Hasta hace algunos meses, 10.000 kilómetros cuadrados de terreno entre Piura y Lambayeque se encontraban totalmente desérticos. Hoy, la mayor parte de esta extensión se ha convertido en un gran espejo de agua. En esta zona, la naturaleza ha iniciado sus inexplicables cambios de vida. Donde hubo arena, hoy crecen pastos. Donde nunca hubo agua, hoy existe un lago. La gigantesca masa de agua tiene aproximadamente 300 kilómetros de largo por unos 40 kilómetros de ancho. Su formación se inició con los desembalses de la laguna Ramón, Ñapique y Salinas, ubicadas en Piura, y la confluencia de estas con las aguas de los ríos La Leche, Motupe y Moche, procedentes del departamento de Lambayeque. A bordo de un deslizador Zodiac, ingresamos por uno de los ramales del río La Leche, que ha destruido una parte de la carretera panamericana. La inmensidad de la niña causa asombro. De sus aguas sobresalen pequeños islotes de arena que antes formaban parte de las dunas del desierto. Su repentino cambio trajo consigo la abundancia de la flora y fauna, especies como flamencos, gaviotas, cernícalos y halcones han aparecido en toda su extensión. Gran cantidad de peces como la lisa se han reproducido en sus aguas. La masa de agua es tan grande que viene a ser el segundo en espejo de agua de mayor extensión en el Perú. Es mucho más grande que el lago Junín. En lo que se refiere a cantidad de agua, es mucho más mayor que la de Pohechos. Y para que el público pueda tener idea de la cantidad de agua que trae el niño, pueden ver por allá o por el otro lado, donde solamente se ve agua. Esto tiene en esta parte de este lago 40 kilómetros de ancho. ¿Y la longitud del lago? Bueno, todavía no hemos terminado de inspeccionarlo, pero probablemente tiene 300 kilómetros y quizás en algún momento se llegue a unir con Pampa Las Salinas y el lago Ramón, y en cuyo caso ahí sí sería quizás un tercio del lago Titicaca en extensión. Según especialistas, la niña tendrá un corto tiempo de vida. Sin embargo, mientras las aguas permanezcan en lo que fue un terreno árido, cambiará todo el ecosistema del desierto de Sechura, el más grande del país.